No es esta pena en la que no he firmado tanto, he firmado Los niños invisibles, la hice en Amalema, Tolima. Los actores del conflicto la hice en otro pueblo tolimense, Carmen de Alcalá. Y esta la hice en Honda, de pura casualidad, otra ciudad tolimense. ¿Por qué? Porque esos tres pueblos, aparte de que quedan cerca de Bogotá, aparte de eso, son ciudades que tienen una preservación de su arquitectura patrimonial muy rigurosa. Amalema se ha ido deteriorando poco a poco, pero Honda no. Y películas como esta de hoy y Los niños invisibles, que son de época, que son narraciones solo explicables en un momento de la historia del país, en tiempos muy anteriores, 50 años o 60 años, en el caso de Los niños invisibles, reclaman ciudades de ese estilo de preservación patrimonial de su arquitectura y su urbanismo. Sevilla es una ciudad con una dinámica histórica y cultural completamente distinta a ellas. Y es una ciudad donde la preservación arquitectónica es distinta. En otro momento quizá pudiera pensar que puede ser cuestionable, pero el hecho es que Sevilla es muy difícil que dé el tono escenográfico, espacial, que permita una película de época. Porque aquí ha habido mucha construcción novedosa, material, en fin. Y las casas de arquitectura regional, como la que queda, o de arquitectura incluso ecléctica, internacional, como la que es el Museo de el Museo de Art Deco de Carlos Alberto González, un amigo que perdimos hace poco y lo perdió más aún Sevilla. Son muy escasas en Sevilla también. Eso explica el porqué no se puede filmar una película de época en Sevilla, de tiempos muy anteriores. Y se ha renovado mucho el paisaje arquitectónico. No tengo mucho más que decir, salvo que tenía muchos deseos de ver esta película con los sevillanos, de estar presente, de sentir qué tipo de impresión les provoca. Algo que se percibe es cuando uno se sienta con el propio público a mirar su película. Y uno siente el rumor de la manera como el público está reaccionando. Repito mis agradecimientos por la presencia. Agradezco a Oscar y a la Casa de la Cultura y a la Alcaldía Municipal el haber organizado este evento en los términos en que se ha estado desarrollando. Y bienvenidos al Sol al Cielo. Muchas gracias.